despertado ya. ¿Qué contáis? Bueno, estamos en el País Vasco. Tenemos un permiso de corzos de los de la Diputación. Y nada, son un par de días. Estamos en la zona de Colicha y a ver si tenemos un poco de suerte. Hemos visto un corcete. Un corcete ahora a la mañana que le hemos hecho la entrada y a ver si somos capaces en estos dos días cazar algo. Que la verdad es que aquí es terreno complicado, pero divertido. La calidad del corzo es muy mala, pero vamos, las pretensiones son otras, ¿no? Echar un par de días aquí, pasarlo bien, disfrutar de Vizcaya y si tenemos la suerte de tirar algo, pues más que mejor, ¿no? Y nos llevamos un cortito para casa, un poco de carne con el fer, una barbacoa y demás. Que no ves a nadie aquí, te cruzas con un paseante, pasas la vía del tren, tienes el camino del coche, el perro, la huerta, el pastor, hay mucha gente en el campo. Próxima estación, Cabezón de la Sal, 15 minutos de parada. Pues íbamos conduciendo por aquí y nos hemos encontrado este pollo, creemos que de carabo, aunque la verdad es que no estamos seguros, que se ha debido caer del nido porque está aquí en una barandilla el pobre súper despistado. Entonces estamos llamando al centro de recuperación de animales y a la Diputación para ver si pueden venir a recogerlo o relocalizarlo o algo así. Supongo que no estará muy lejos. El nido tiene que estar aquí cerca, ¿no? Pues igual en los aleros del tejado. Este es muy pequeñín, ¿eh? Esto se tiene que hacer así todavía. Pasada, ¿eh? Este es muy pequeñito. Me han pegado un bocado, pero... Claro, ¿qué quieres? Vamos a ponerle aquí y yo ya voy a dar parte al guarda para que estén pendientes de si... Hemos hecho la acción buena del día. Aquí todos los días. Esto es el canal. Todos los días pasa algo distinto. Mira qué bonito. Vamos a dejarle tranquilo. Cuéntanos. Pues acá hemos estado comprobando y sí que parece que es una cría de carabo. Y parece ser que las crías son nidífugas, que se tienden a escaparse del nido y que no tiene mucho sentido llevarlo a un centro de recuperación. Entonces nos han aconsejado que cojamos la cría y que la dejemos en algún árbol cercano. La hemos separado un poco del camino o de la carretera por si se vuelve a caer, que no tenga un accidente con un coche y que la madre ya a la noche se va a ocupar de alimentarla. Así que la hemos dejado aquí a la sombrita. He aprovechado para sacarle un par de fotos y dejarle tranquilo. Al final, eso, cada animal hay que tratarlo como acorde a su especie y eso, vamos a dejarlo tranquilo. ¿Qué? ¿Te has visto la película de los Santos Inocentes, Pedro? No. Pues esta noche a volar el carabo, ¿eh? ¿Azarías? Mírale qué majo, está precioso, ¿eh? Está precioso ahí.
las vallas. Él pasa justo. Pasa tan justo. Yo ahí los dejo. Yo ahí los dejo. Con lo que me cuelgan, ahí los dejo. Otro tipo de mascarilla, porque aquí rompo totalmente. Aquí con tanto verde no se puede tener una mascarilla azul, hay que ponerse una verde. ¿Vas a operar a alguien o qué? O negra, sí, por eso. Estamos un poco cogiendo puntos elevados para controlar mucho terreno y ver a ver si conseguimos localizar algo que se mueva antes aquí en zonas más cerradas. Esto es una repoblación y es cuestión de mirar y mirar. Seguro que hay algún corzo, pero es que está esto cerrado, helechos altos y los corzos son tan pequeños que apenas se ven, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarle un poco de tiempo a ver estas zonas y a ver si con un poco suerte se mueve algo, y si no ya iremos a las campas. Que los corzos se mueven un poquito más tarde, y así es la caza en el País Vasco. Es un terreno muy complicado, los animales apenas se les ve y es cuestión de dar con ellos, ¿no? Porque es que hay una cantidad de vegetación que es muy bestia, ¿no? Y luego si encontramos algo, a ver cómo le hacemos la entrada. ¿Sí? Dicen los americanos, ¿cómo es? Glassing. ¿No? Sporenstock. Glassing and glassing. Estoy aprendiendo idiomas contigo. ¿Y qué crees que tenemos que utilizar, Fer? ¿El arco? ¿El rifle? ¿Cómo lo ves? Depende de lo que veamos. Últimamente estás intratable, o sea que no te voy a decir que saques. Tendrás que sacar la guitarra. La merienda. Vamos a sacar la merienda. La salta chorizo. ¿Me has traído algo para merendar? No he traído nada, tío. Porque aquí no estamos en Castilla, aquí te tienes que encargar tú de traer la merienda, macho. Thank you.
Porque lanza ha sido guapísimo, ¿eh? La que hemos aguantado aquí. Grábale, 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 que sí. Un tiro perfecto.
Sí, 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 está grabado. Lleva el tiro ahí perfecto de costadillo. No, y se habrá echado antes de entrar al monte. Un lance precioso, la verdad es que el corzo no vale mucho, es un corzo joven, pero bueno. Tenemos aquí solo 2 días para cazar, el lance ha sido precioso, sigue siendo una experiencia preciosa, carne que llevamos a casa y la verdad es que un silencio y una paz que ha sido brutal. Hemos pegado el flechazo perfecto y se ha caído ahí mismo. O sea que precioso, mi primer corzo vizcaíno, que yo soy vizcaíno y nunca había matado un corzo aquí, así que... Con arco no había matado nunca. Cazamos con rifle el año pasado, pero aquí los permisos son muy cortos, son solo 2 días y este año quería intentarlo con el arco. Y este corzo nos ha dado una oportunidad, la verdad es que ni la hembra ni el macho se han enterado de lo que estaba pasando y hemos decidido tirarlo. Así que te casco. Vamos a ver si encontramos el lugar del tiro. Sí. La verdad es que el sitio es espectacular. Mira, aquí está la flecha. Le ha pasado totalmente al corzo. La sangre, la verdad es que tiene poca, ¿verdad? ¿Y la punta? ¿Por qué está cerrada? Yo creo de la velocidad. Son puntas mecánicas. Ya sé que son mecánicas. Y de la inercia, cuando pasa el animal, ¡pum!, se vuelven a cerrar. Entonces, cuando la gente encuentra la punta cerrada y dice, joder, pues si no se ha abierto, es porque de la propia inercia se cierran. ¿Eso va qué? Al salir. Como tiene un muelle, ¿sabes, no? Va abierta y ¡pum! Están ahora ya rojos. Ya han cambiado el pelo, tienen ya finito. Dos o... Sí. ¿Cuál tiene uno? ¿Eh? Yo aquí con un año no he visto corzos así. ¿No? Con dos puntas y ya ya tiene amagando la tercera de atrás y eso, ¿sabes? Es que no. Yo he visto corzos más pequeños de 6 años. Aquí en Vizcaya, ¿eh? Aquí estamos con mi primer corzo vizcaíno con arco, un lance, la verdad es que precioso. Es un corzo muy jovencito, la verdad es que no es un corzo pequeño, pero ha sido un lance bonito, lo hemos querido disfrutar y creo que es importante, que no me estoy justificando ni nada, sabíamos perfectamente lo que estábamos tirando y que pues... Si quieres intentar cazar corzos viejos, pues mejor, ¿no? Pero que también hay que valorar los lances, saber que va a ser un corzo que me voy a llevar entero a casa, porque estamos aquí cerca de casa, hemos disfrutado el lance, y sea más viejo o más joven, pues al final nos ha brindado un lance precioso, lo hemos cazado con el arco y estamos encantados, ¿no? Que no siempre hay que volverse loco con los trofeos, hay que disfrutar de los lances y sobre todo tirar los animales sabiendo lo que estás tirando, no por tirar el primero que sale. Ya hemos visto que era un corzo joven, pero el lance ha sido bonito. Tenemos aquí solo 2 días de caza y lo hemos decidido aprovechar con el arco que nos hacía ilusión. Así que nada, encantados y ahora a llevárnoslo a casa y a dar buen provecho de él. Me está dando alergia, soy alérgico al corzo, tío. Al pelo de corzo, sí. Te lo juro. Joder, pues. ¿Sabes también qué pasa? Que esas cosas a veces van. ¿Sabes? Mi padre comía mejillones, muchos mejillones que le encantaban, y cuando yo era crío íbamos a Ajo a cogerlos en verano, que veníamos en Laredo, que tal. Y llegó un momento en que. ¿Tú crees que al final he cazado demasiados corzos? Yo creo que no, tampoco. Los tocan demasiados. Y en Vizcaya se hacen. Son los permisos de la Diputación. Y se hace, todos los animales, se hace una ficha con el control, con medidas,
con tamaños y tal para tener un control de los corzos que se van cazando. Altura en cruz 68. Mira, justo cazamos un rebeco la semana pasada, que está el vídeo por ahí en YouTube, el último vídeo que subimos con mi padre, y tomamos las medidas y el tórax 75 centímetros y de altura 75 centímetros. Y esto estamos hablando de 68, o sea que era un pelín más alto. Sí, sí, suelen tener muy parecido también estos, el perímetro de tórax con la altura en cruz. Sí, era, prácticamente coincidían, centímetros. Sí. Y este yo creo que como es joven, tampoco es demasiado alto, ¿no? No parece que tenga mucho cuerpo. Supongo de edad, 2 años, ¿no?